pudo haber sucedido solo ayer, pero sucedió hace mucho tiempo. Tanto que se han olvidado los nombres de los personajes y las fechas de los sucesos. También se ha perdido en el olvido el nombre del lugar donde sucedió lo sucedido. Ah, pero no hay duda de que los hechos son verídicos. Así lo afirma el que me lo contó, persona de muy buena reputación y mejor memoria. Este oyó la historia de boca de sus bisabuelos y aquellos de sus tatarabuelos. Personas todas que nunca supieron decir una sola mentira, ¿eh? Ni una sola. Pues bien, había una vez una isla feliz, rodeada de un mar azul y sereno, y cubierta por un cielo sereno y azul. Y todos los días de la semana... ¡Mamona! ¡Levántate, que es tarde! ¡Minerosa! ¡Váyase a mi casa, que se empiezan los puteras! ¡Luciana! ¡Mírate de la hamaca! ¡Mira que te dejiste las empellas! ¡Caridad! ¡Coge el calabazo y larga a buscar agua, que estoy seco de la sed! ¡Soledad! ¡Dame el puya que me voy! ¡Modesta! El domingo era distinto. amor? Qué amores, ni que 8 cuartos. Ay, María, tengo el cuerpo como si me hubiesen dado una tanda de palo. Esta barriga no me deja ni mover. Ah, no me vengas con cuentos y levántate. Ustedes siempre se están quejando. Mujeres con sus historias y sus cantaletas. Mira, mami, Pedrito me rompió la muñeca. Embuste, mami, yo no le rompí nada. ¡Cállese! Mira, ¿por qué no te ocupas a atender a esos muchachos de una vez? Cállense, que papito está bravo y los va a regañar. Así que váyanse a jugar fuera, ¿sabes? Bueno, me voy. ¿Allí no vas a esperar el café? Ay, estoy cansado de esperar por ese trago de café. Además tengo algo muy importante que hacer y se me está haciendo tarde. Ah, mira, otra cosa. Prepárame el pollito ese que anda por ahí, para que me lo tenga guisadito cuando yo vuelva. Bueno, ya sabes. ¿Quieres que me lo lleve a pasear? No, precioso. Muy bien, mami. Dile, mamá, a preparar su lechita. Vamos a preparar su lechita. ¿Dónde rayos se habrá metido ese pollo? Ajá, ahí está. Como siempre, con estos hombres que no tienen compasión de uno. Esta mañana se levantó y no quiso ni el trago de café porque tenía que prisa. Me encargó que le matara un pollo para el almuerzo, pero imagínense usted con esta barriga, que yo no puedo hacer casi nada, me fui a coger el pollo y se fue volando. Y por ahí lo que hizo son unos cantos yucas, con eso tendrá que conformarse. Va, los hombres son todos iguales. ¿Se cree que no tienen nada uno que hacer en la casa? ¿Y sabe usted lo que es esta lucha desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta? ¡Ja! Sí, ahí vienen los amos. Bueno, comadre, me voy porque tengo una casa sola. A lo mejor usted yo debe venir por ahí. Adiós, comadre. Adiós, comadre. ¿Qué, negra? Ya está el guisadito ese que te dije que me preparara. Venimos con un hambre que nos comemos un buey. ¿Que ya está listo? No, todavía no está porque... ¿Cómo que tú dices? Que todavía no está porque cuando tú me lo dijiste yo me tiré a coger el pollo, pero se echó a volar y no se dejó coger. Y tú sabes que como estoy yo no puedo correr. ¿Qué clase de mujer me gasto yo que dice que no puede coger un triste pollito porque dice que tiene la barriga como la tiene? Buscando excusas para no trabajar. Cuidado que las mujeres inventan cosas para no hacer lo que uno dice que hagan. Mujeres no sirven para nada. En todo caso, para lo único que sirven es para eso, para parir. Mira, como tú me vengas aquí con una chancleta, te escocoto. Ahora, para chismear, sí. Para eso sí que la barriga no te molesta, ¿verdad? ¡Mira, ganta sinvergüenza! ¡Ya me tiene cansada de tanto uso! está regado. Está regado donde quiera, oye. De todo. Mira, ahí viene, por ahí viene también con el bolívar. Palo que tú lo estás regando. Palo que tú lo estás regando. Palo para él, palo que tú lo estás regando. Tiene que estar hablando, porque se fue con la ratilla, pero tú no sabes. En destruirme, Dios le dará su castigo por mal antes de morirme. Responde con desamor cualquier favor que le haga, oh mujer sin corazón, que el bien con él mal le paga. De noche casi no duermo, pensando cuál es la causa, como no encuentro ninguna, solo pienso en la venganza, o una mujer en mi vida se ha empeñado en destruirme, Dios le dará su castigo por mal antes de morirme. Muchísimas gracias. Yo me siento muy contenta de haber sido elegida presidenta de nuestra asociación LML, Liga de Mujeres Liberadas. Y según la resolución de nuestra compañera Emeteria, usar como símbolo esta caja de leña. Ya que hemos dado nuestro primer paso hacia nuestra emancipación, debemos convertirnos en vigilantes para defender nuestros derechos. Por lo tanto, debemos unir nuestros esfuerzos para que así sea. Oye, Modesta, yo creo que lo primero que debemos de hacer es una ley para que se cumplan nuestros derechos. Así mismo. Eso es lo que vamos a hacer. Vete, venga, busca lápiz y papel así, ¿sabes? Propongo que ningún hombre tiene derecho a pegarle a su mujer. A menos que sea necesario. No, quédate con él y prepárate, para que escriban lo que vamos a decir. Creo que nuestra compañera Caridad ahorita dijo algo muy bueno. Yo he dicho que como nosotros no somos esclavas de nuestros maridos, necesitamos más cooperación para los deberes de nuestro hogar. Mire, aquí aquella casa es la mía, que ya sabéis, no se va a quedar a quebrar. Todas son lo mismo. Una vez la doña Salsuel me tuvo un mes con un guabucho más grande que el yunque. Las mujeres, esa fue la peor ocurrencia de Adán. Qué vaina, con ella es malo, sin ella, peor. Bueno, yo me creo que ellas también tienen derecho a gozar de la vida. Usted sabe que hasta los animales se cansan, con tu hermano se van a cansar a ellos. Yo no sé, pero las cosas no están como empezaron. Ah, chicos, pero es que... veces de Cataño oscuro. Díselo. ¿Qué te pasa? ¿Te comieron los rosales en la lengua? No tengas miedo, que aquí estamos nosotros. ¡Cállate! Bueno, señores, hemos estado conversando sobre nuestros problemas como amas de casa y... Bueno, mujer, acaba de una vez. ¿Qué diablo le pasa a ustedes? Bueno, hemos decidido que nosotras también tenemos nuestros derechos como madres y esposas. Así que hemos acordado exigirle a ustedes ciertas condiciones. Primero, que toda vez que no somos esclavas, exigimos mayor participación de los maridos en las cosas del hogar y el matrimonio. Segundo, que los maridos no tienen ningún derecho a pegarle a sus mujeres. Tercero, que los maridos deben participar en la responsabilidad de cuidar y educar a los niños. Incluyendo el cambiar y lavar los culeros. ¿Y por qué no? ¿Qué? ¿Y acaso usted no le pusieron culeros cuando chiquito? No, te reclamo porque te... Bueno, esto se está poniendo feo. Cuarto. Adiós, hay más. Que los hombres, siempre que puedan, deben ayudar en el trabajo duro de la casa, como cargar agua y partir leña. Por lo tanto, es justo exigir que los hombres sean más tolerantes y comprensivos en todas aquellas cosas que son importantes para la paz y la felicidad del hogar. Además, queremos hacer constar que no nos estamos rebelando contra nuestras responsabilidades de esposas y de madres. Lo que pedimos es trato justo. Lo mismo que se llenan la boca pidiendo los hombres, lo pedimos ahora nosotras. Trato justo en el trabajo del hogar y trato justo en las relaciones entre marido y mujer. Eso es todo. Bueno. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, vamos a reunirnos. Bueno, lo mejor es, a mí me parece, porque nosotros tenemos escrito también. Bueno, un momento, déjame buscar un papel. Otro va a buscar un papelito, entonces nosotros adaptamos. Cada uno dice lo que quiere, y él te lo escribe en un papel, ahí lo trae. Mira, Otto, vamos a empezar con las cosas como ella le quiere. Pero uno y demás, soluciones también. ¿Qué tú crees? Eso es lo que debe de hacer. Escribirlo todo. Mira, nosotros estamos de acuerdo que hay que darle trato justo a la mujer. Más antes lo que haya más vale esto. Más antes de... caso es que hemos decidido que este es un asunto demasiado importante para tratarlo así tan deprisa. Hemos decidido dejarlo para mañana. Hoy ha sido un día demasiado violento. Además tenemos hambre y queremos descansar. Mañana hablaremos. No, no, ahora mismo. No, señor, que no quiere engañar. Si lo deja para allá, volvemos a la misma. Nosotros también tenemos hambre y queremos descansar. Pero hay un refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Así es que cero comida. No nos movemos de aquí a cocinar hasta que no resuelvan este asunto. Es más, vamos a sentar. Severo, ¿vamos a reunirnos otra vez? No. Qué remedio. Parece que han decidido algo. Aquí estamos para decirles lo que hemos acordado. El caso es que hemos decidido aceptar en parte las peticiones de ustedes. Un momentito. Pero nosotros también tenemos algunas aclaraciones que hacer y que poner algunas condiciones. Primero, reconocemos el derecho de las mujeres a un trato justo. Reconocemos que a menudo nosotros, los maridos, nos olvidamos de comprender y considerar mejor a nuestras mujeres. Segundo, aceptamos que un hombre no debe pegar a su mujer, pero tampoco una mujer debe pegar a su marido. De modo que tanto hombres como mujeres debemos olvidarnos de la ley de la estaca. Tercero, reconocemos que la mujer tiene un trabajo duro con la casa y los hijos, pero las mujeres deben aceptar que también nosotros trabajamos como animales para el sostén de la familia. Cuarto, estamos dispuestos a ser mejores padres, preocupándonos más del cuidado y la educación de nuestros hijos. Pero no estamos dispuestos a lavar culero. Eso sí que no. Quinto y último. Reconocemos el derecho de las mujeres a pedir que nosotros las hagamos felices. Pero como nosotros también queremos ser felices, por eso les decimos más cariñito y menos bembeteo. Eso es todo. termina la historia que me contaron. La historia que sucedió en la época en que los hombres y las mujeres no se entendían bien. Hoy, gracias a la civilización, las cosas no pasan así. Los hombres tratan muy, pero que muy bien a las mujeres. Y las mujeres, claro está, no usan ya rajas de leña para convencer a sus maridos. ¿Verdad que no?